Entonces, el día de hoy platicábamos al iniciar el noticiero que estuviste, Raúl, en el segundo batallón. Se conmemoró un día más, pues, se conmemoró un año más de la gesta heroica. Sí. De los niños héroes. Y ahí pudieron platicar con el comandante en jefe. Al concluir, nos acercamos y solicitamos un espacio de paramédicos y nos atendió. Dijo, ¿cómo no? Adelante. Y empezamos a preguntar. La pregunta inicial fue, ¿por qué tanta presencia militar en las calles? Mira, esto nos va respondiendo. Pues son órdenes, ¿no?, que vienen a petición de la ciudadanía y nada más. No sé, algún otro detalle que ustedes quieran saber, yo lo desconozco. Cualquier información, pues yo creo que podrían recurrir ahí al módulo de atención al público ahí en la 42 zona militar o comunicación social a nivel central de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y estos operativos continuarán, comandante? Son a petición de la ciudadanía, apoyo a la autoridad y todo eso, nada más. ¿Encontraron algo en la revisión? Eso, yo no tengo conocimiento de, o sea, al respecto de los resultados, yo no llevo las operaciones directamente y no puedo informar al respecto. Una versión, comandante, a mí también cuando me la dijeron ayer, antier, yo me quedé así con mis dudas. A ver, que esa presencia inusual del ejército en las calles fue porque se le vio a Rafael Caro Quintero en la región por Temosa Chumatachí. Desconozco todo ese tipo de comentarios, yo solo me aboco a mi trabajo y nada más. No tengo ningún otro tipo de información. ¿Qué decir de la gente que está en contra de esos operativos, incluso utiliza los medios diciendo de que hay abuso por parte de militares, de que no están haciendo las cosas apego a los derechos humanos? ¿Qué decir de estas denuncias? Desconozco ese tipo de denuncias, realmente. La ciudadanía ha pedido nuestro apoyo y estamos correspondiendo a ello. ¿La instrucción, en este caso, del personal operativo, cuál es? En todo momento tienen el adiestramiento para el respeto a los derechos humanos y así es su actuación. ¿Ustedes han recibido alguna denuncia formal por parte de la ciudadanía por abusos en estos operativos? No hay ninguna denuncia acá. No hay ninguna denuncia. Al contrario, muchas felicitaciones por parte de la ciudadanía por las operaciones que están llevando a cabo. Eso es lo que son los comentarios en la presencia de las tropas donde en ocasiones andan operando. Perdónen, ¿cómo ve la zona? ¿Cómo se cataloga esta zona? Porque yo no llevo ningún análisis de ninguna evaluación. Eso haya, debe haber alguna autoridad que lleve las estadísticas. ¿Pero usted falta una zona segura? Quien lleva esa estadística, yo creo que le puede dar un promedio. Yo no, en esta situación no manejo estadísticas. ¿Se han derivado resultados tangibles en estos operativos, señor? El que lleva las operaciones es el que podía informar de cuáles son, cómo lo consideraría un resultado. Y aquí es lo que es el batallón. Y ahí se concluye porque ya se es repetitivo y pues con la mesura al contestar, ¿no? Claro, él no tiene autorización de hablar y se entiende. Lo que me llama la atención es el comentario que hace uno de los compañeros. Yo no he sabido que haya habido denuncias ni por maltratos, ni por malos comportamientos de los elementos del ejército. Son gente muy respetuosa, son gente que está cumpliendo con su deber, pero que lo hace con todo el respeto a la gente. Aquí no hemos recibido una sola denuncia de maltrato o de trato despótico o de trato abusón por parte de la gente del ejército, a no ser aquella que en una revisión que se hizo a Cusio, por acá. A la Colonia México. A la Colonia México, y que se denunciaba mediante una llamada y luego ya no se corroboró la denuncia. No. En fin, pero bueno, el comandante en jefe es el Pedro Díaz Marta. Es coronel. El coronel Pedro Díaz Marta. Coronel Pedro Díaz Marta, pues obvio que no, se notaba que no está autorizado a dar ningún tipo de información en relación con el tema. Así que bueno, lo más probable entonces es que continúen los retenes. ¿Sí? Entonces ya sabe usted lo que siempre le recomendamos, sea usted respetuoso con los elementos del ejército, ellos van a ser muy respetuosos con usted, ellos buscan armas y drogas, permita usted la revisión que ellos juzguen pertinente hacer y no pasa absolutamente nada.
Y bueno, esta mañana al concluir el evento que nos atiende, reconocer en el comandante, en el coronel Pedro Díaz Marta, la disposición, ¿eh? Porque muchas de las veces nos topamos con que cuáles temas, oiga, qué me van. Sí, y hoy, adelante, señores, adelante. No obstante que él sabía que no podía, que no estaba autorizado a hablar. Pero se sentía incómodo con esas preguntas, ¿no? Así lo sentí yo un poco incómodo, pero bueno. Y es que fueron reiterativas de un medio, de otro medio. Sí. De un reportero, de otro reportero. Y luego inclusive reiterativas las preguntas. Y bueno, ok. Bueno, pues es que vivimos un momento de transición gubernamental. He escuchado el rumor político de que probablemente el nuevo fiscal general sea un elemento del ejército, algún oficial que solicite permiso en el ejército y se vaya a la Fiscalía General del Estado. Es un rumor, ¿eh? No lo doy ni siquiera como algo que yo anticipe, pero sí se ha manejado el tema en el ámbito político, vaya, pues como algo que ha considerado el gobernador electo. Pero me imagino, se estará evaluando, se estará sopesando lo que tiene que ver con todo este tema tan delicado que es la paz, la seguridad en las regiones. A veces cuando jalamos de más, se nos revienta la liga. A Acapulco se le reventó la liga. A Tamaulipas se le reventó la liga. A Guerrero, a algunas otras partes del país que están Michoacán. En Michoacán, en algunos puntos, ¿cómo no? Sí, cómo no, estaba viendo un resumen. En Michoacán tienen el mismo índice de homicidios que en el Estado de México. Y el Estado de México es 4 veces más grande en población. Entonces quiere decir que acá es 400% más violento, pues, Michoacán. Y Chihuahua, si bien no ha disminuido, si bien no ha terminado los problemas de la violencia, pues se ha disminuido mucho. Con los picos que esos que sentimos, que no deja de haber ejecuciones aquí o allá. Pero esta presencia del ejército, mire, contra la estatal, híjole, o la federal cuando venía. El ejército, pues lo que nos lleva, pues es por ejemplo, yo cuando tengo que pasar, pues si voy a ir, si alguien se va a tomar unas copas, pues dice, no, pues mejor no me las tomo porque me da pena, pues, con los soldados, aunque los soldados no buscan a gente en estado de ebriedad ni nada, sino buscan armas y drogas, fundamentalmente. Sí. Y por supuesto, si ven a alguien en estado muy, muy inconveniente, bueno, pues me imagino, le llaman al tránsito o a la policía o algo así. Sí. 2:23 p.m. Vamos a ir a este corte y regresamos lo que pasó esta mañana en la zona de Guadalajara.